No me lo explico. ¿Cómo puede ser que falle otra vez el vaso de expansión? Si hace un par de años que estuvimos, no debería haber perdido el aire. Y sí que hay un punto en el que se puede escapar, y es en la misma válvula por la que cargamos aire. Una vez puesto el aire, se puede rociar con agua jabonosa para ver si suelta burbujas. Si ese fuera el caso, podríamos reparar perfectamente el obús. Podemos sustituir lo que es todo el mecanismo de estas válvulas, que se llaman de tipos Raider, con la ayuda de una horquilla que parece un atornillador para poder desmontarlas. Pero antes es primordial soltar el posible aire que tenga el vaso de expansión apretando con un atornillador sobre el obús, porque si no, al desenroscarlo luego se nos puede salir disparado y nos podría hacer bastante daño. Una vez suelto, cuesta poco poner uno nuevo. Siempre es recomendable poner después el tapón de plástico para que no se llene de suciedad, que luego no permita que esa junta no cierre o trabaje bien. Hay calderas a las que, como haya que cambiarles el vaso de expansión, la mano de obra es complicada. Y hay otras donde es muy sencilla, depende del diseño que tengan. Además de la mano de obra, un vaso de expansión original puede costar de 200 a 220 euros. El precio de una solución así puede salir muy caro. Pero tenemos una solución alternativa que nos puede salir por una quinta parte de ese precio. Si consideramos la instalación como un todo, su volumen de agua es lo que se dilata y lo que se contrae, y el vaso es quien lo absorbe. Bien, podemos poner un vaso en cualquier punto de la instalación y hará su función igualmente. Se trata de buscar el punto donde moleste menos el nuevo vaso. Este vaso trabajará exactamente igual que el que está instalado en la caldera. En fin, estas son las cosas que se piensan en camino del cliente. A veces pienso que las circunvalaciones nos las ponen para que nos dé más tiempo a pensar. La idea pasa por elegir un punto que sea de fácil acceso para el mantenimiento y sustitución cuando vuelva a llegar. Si podemos elegir, siempre es mejor el retorno porque el agua está más fría y la membrana de goma tardará más en deteriorarse por estar a una temperatura más baja. Si decides poner una T sobre la instalación, fíjate en el planteamiento y que la figura sea lo más limpia posible, y que no se entorpezca sobre la actuación de ninguna llave o elemento de la caldera. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar la instalación. Luego, a la hora de elegir el punto exacto en el que queremos poner el vaso, no acerques el corte hacia una curva de cobre. Son tramos de tubo que se han estirado para conseguir la forma de la curva y por eso no están bien calibrados. A la hora de soldar, verás que esas zonas campanean la pieza con el tubo y la capilaridad de la soldadura tendrá más difícil su trabajo por haber holguras grandes. Aún así, el relleno se consigue si no vas con temperaturas muy altas. Cuando conectas con un racor de tuerca móvil, que en mi zona lo conocemos como racor loco, aprieta la tuerca sobre el vaso en lugar de girar el vaso sobre el racor. De esta forma, la junta del racor no se retuerce.
y ya está, funcional, accesible y barato. Ya no tendrá que cargar más agua porque ya no la perderá. Además, en el futuro su mantenimiento será mucho más sencillo. La verdad es que hoy hemos hecho una reparación que sabemos que es robusta y que va a durar mucho tiempo, que va a funcionar muy bien. Esa es la verdad. Aunque nunca llueve a gusto de todos, porque hay un grupo de gente que generalmente se manifiesta en contra de lo que hemos hecho hoy. Es un grupo de gente que pone señales por las calles, por todas las calles y por todas partes. ¿Alguna vez habéis podido ver alguna? Son señales como esta. Quieren decirnos con sus señales que nuestra solución es una mierda pinchada en un palo. A mí me llama la atención. Yo quisiera que nos acerquemos a intentar entender por qué dicen eso y contrastarla con nuestra solución. Y los hemos seguido hasta llegar a su plataforma base. Se hacen llamar los monovasodexpansionistas. Y vamos a enfrentar sus ideas con las de los segundo vaso de expansionistas. Cada uno tiene sus razones y las podemos contar así. Ellos dicen que la caldera tiene su marcado CE, como obliga el reglamento, y no podemos obviar que deje de hacer ninguna de sus funciones. Pero es que para nada hemos tocado el interior de la caldera. Dicen que el mantenedor de la caldera, que se ciñe exclusivamente a la caldera, no puede dar por bueno su revisión si el vaso no está funcionando. Es uno de sus elementos que ha dejado de funcionar. Por contra, nosotros hemos hecho la instalación como un todo y esa instalación sí que tiene un vaso. Es algo parecido a que yo agrando un radiador o lo dejo de agrandar dentro de toda la instalación. Seguro que vemos que está bien. Pues nosotros hemos puesto un vaso en la instalación y el todo queda perfectamente funcional. Ellos piensan que a la hora de asumir responsabilidades por una incidencia, cada fabricante tiene que asumir lo que le toca por su producto fabricado. Y claro, si la caldera, que es el caso concreto, no está bien, el fabricante de la caldera se lavará las manos. Por eso tiene que estar completamente funcionando. Pero poner un vaso aparte técnicamente no solo es correcto, sino que hay muchas calderas, como por ejemplo las de biomasa, que vienen sin vaso y hay que ponerlo. Nosotros hemos hecho eso y lo que está claro es que nunca va a ser un motivo de accidente, sino que todo lo contrario. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Monovaso de expansionista o segundo vaso de expansionista? Posiblemente las dos respuestas sean correctas. Y ahora eres tú cuando tienes que tomar el tren que tú elijas. Hasta luego.